Aquí. Sí. ¿Cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo les va de última sesión? Te escucho poco, voy saliendo. A ver, adelante. ¿Te me escuchas mejor? Ya te escucho mejor. Es que sigo en la sesión de pleno. Arnoldo todavía no termina y creo que esto va para largo todavía. Hoy es el cierre ya del periodo ordinario de sesiones. Se van de receso hasta el 25 de septiembre, que inicia el próximo periodo, y hoy sacaron ya las iniciativas que quedaban, que quedaban pendientes para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Viene primero la de la ley de protección de datos. O sea, ¿sí las acabaron? ¿No va a haber extraordinario? Bueno, va a haber un extraordinario. Sí las terminaron ayer a prisa. Va a haber un extraordinario, se tiene contemplado para el 13 de julio, pero solamente para elegir a la comisión que va a elegir al comité de seguimiento del sistema estatal anticorrupción. Primero se conforma una comisión de ciudadanos, es una convocatoria que abre el Congreso del Estado. Se elige a esta comisión que después a su vez van a elegir el comité que va a estar como dándole seguimiento a la implementación del sistema estatal anticorrupción. Solamente se abre el periodo para elegir esta comisión. Es el único tema que se va a abordar en ese momento. Y bueno, pues comentarte que ya ayer, o sea, esta semana estuvieron trabajando a marchas forzadas totalmente para poder sacar las reformas que quedaban pendientes. Una de las reformas es al Código Penal. Comentarte que en la iniciativa se tenían contemplado incluir varios delitos. Por ejemplo, tengo ahorita en la mente el prevaricato, que ya había desaparecido el Código Penal del Estado de Guanajuato y que ahora pretendían incluirlo nuevamente. El prevaricato, que bueno, a mí me costaba entenderlo, no, por eso lo explico en este momento. El prevaricato es cuando sale una sentencia por parte, por ejemplo, de un juez y que es para beneficiar a cierta persona no siguiendo como los principios, no siguiendo lo que marca la ley, sino en un acto de corrupción. Para beneficiar de los funcionarios judiciales, de los jueces o de los magistrados. Así es, okay. Así es. Entonces, se pretendía incluir el prevaricato, queda fuera el prevaricato, queda fuera también. ¿Pero no lo contemplaba ya la ley anteriormente? Sí, hace algunos años. Sí, ya se contemplaba el prevaricato, después desapareció. Entonces ahora con la implementación del sistema estatal anticorrupción se hacen reformas al Código Penal precisamente para poder incluir figuras o poder incluir delitos que estén relacionados con la corrupción. Por eso se pretendía el prevaricato, pero no. Lo estuvieron revisando, os comentaba ayer la diputada Arcelia González, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, que están siguiendo las recomendaciones que hizo el Poder Judicial. El Poder Judicial les dijo que ya existe una figura de tipo administrativa para sancionar a jueces o magistrados. Que es lo que hace el Consejo de la Judicatura, ¿no? Exactamente. Entonces, ya no había necesidad. Ella comenta que bueno, ahorita de entrada pues ya no lo revisaron a profundidad, pero que para el próximo periodo van a volver a revisar el Código Penal. O sea, ahorita hicieron una revisión y se hizo una reforma para incluir delitos. Por ejemplo, ¿qué es lo novedoso con esta reforma al Código Penal? Que ahora se va a seguir por el enriquecimiento ilícito a familiares de servidores públicos hasta cuarto grado. Eso es algo que no se tenía contemplado, porque era muy fácil, por ejemplo, utilizar los prestanombres, ¿no? Yo, servidor público, incurro en actos de corrupción, gano dinero, pero compro casas que pongo a nombre de mis hijos, ¿no? Entonces, no sé si se perseguía el delito. Ahora ya va a ser perseguir el delito hasta por cuarto grado. Eso es como lo más novedoso de la reforma del Código Penal, pero se llevan la tarea de volver a analizarlo en el próximo periodo, pero ahorita lo están sacando porque ya la implementación del sistema estatal anticorrupción está en puerta, empieza el 19 de julio. Entonces, bueno, esta es la parte de la reforma del Código Penal. También hace un momento se acaba de aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear la Fiscalía Anticorrupción y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Son tres tiempos para el nombramiento de fiscal anticorrupción. De entrada se va a quedar Navigio Gallardo, que es el titular de la Dirección General de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Esta fiscalía que se creó en el año 2013 y que depende directamente de la Procuraduría de Justicia del Estado, desde el 2013 Navigio Gallardo está al frente. No se conoce un solo caso que él haya... Ninguno, ¿verdad? Ni siquiera, digamos,
Yo no sé si le haya entrado alguno y no lo ha terminado o no se le ha consignado ningún caso. Ajá, yo estuve buscando y la verdad es que no encontré ningún caso en donde se le esté, donde se le relacione, pues donde haya una investigación por parte de esa dirección, que bueno, ya son prácticamente 4 años de que fue creada. Entonces, Mauricio Gallardo se queda como fiscal anticorrupción desde el 19 de julio y hasta 90 días. O sea, bueno, la ley orgánica, la reforma viene con un transitorio para darle al Congreso del Estado hasta 90 días para hacer la designación de fiscal anticorrupción. Por lo pronto se queda Navigio. Esos 90 días es contemplando que pueda iniciar el siguiente periodo de sesiones. Es decir, el Congreso va a designar a un fiscal anticorrupción después del 25 de septiembre. Va a ser a través de una convocatoria abierta. La terna la va a definir las Comisiones Unidas de Gobernación y Juntas Constitucionales y Justicia. Y bueno, ya una vez que salga esta terna, se vota por las dos terceras partes del Pleno del Congreso y quedaría ya fiscal anticorrupción, un segundo fiscal anticorrupción. Pero después viene un tercer momento, Arnoldo, cuando ya quede constituida la Fiscalía General del Estado, que viene a sustituir a la Procuraduría de Justicia. Y en ese momento, quien va a tener la atribución de nombrar al fiscal anticorrupción va a ser quien sea el fiscal general. También, un dato interesante, nos comentaba... O sea, ¿va a depender del fiscal general? Sí, va a depender del fiscal general, exactamente. Y entonces, el fiscal general va a designar a quien sea el fiscal anticorrupción, que pudiera ser el mismo que nombró el Congreso. No se le va a cerrar la posibilidad, porque van a ser solamente 2 meses. Decía la diputada Lidia García que ella estima que a mediados del próximo año, del 2018, cuando ya se quede instalada la Fiscalía General, lo que nos lleva a que Carlos Amarripa va a ser el fiscal general, porque hay que recordar este transitorio que quedó en la reforma para que el primer fiscal general de Guanajuato sea quien ocupe en ese momento la Procuraduría General de Justicia. Los años se me olvidaron, creo que son 8 o 9, ¿no? 9 años, sí. Ajá. Y bueno, y esta persona es quien va a designar al fiscal anticorrupción. Y el tiempo que va a durar el fiscal anticorrupción todavía no se define, porque hay que crear una ley orgánica de la Fiscalía General, que esto se va a empezar a trabajar durante este periodo de receso en comisiones. Entonces, bueno, esto todavía está pendiente si son 6, si son 7 años, cuánto va a durar el fiscal anticorrupción, que va a ser, te repito, nombrado por el fiscal general. Entonces, estos son los tres momentos del fiscal anticorrupción. Está también esa reforma y... Ay, ¿cuál es la otra reforma relacionada con el sistema estatal anticorrupción? Ah, la de la ley de protección de datos personales. Es una armonización con la ley general prácticamente. Ahora las facultades para poder investigar o para poder recibir también quejas de quienes consideren que se hace mal uso de sus datos personales va a ser el IACIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y las dependencias, todas las áreas que tienen datos personales de los ciudadanos que vamos a realizar algún trámite, tienen prohibido difundir el nombre, la dirección, el teléfono, lo que ya se venía manejando. Pero además también las imágenes, ¿no? Tendrán prohibido las instituciones hacer públicas las imágenes de las personas. Entonces, básicamente es eso, y hoy ya fueron aprobadas estas tres reformas que quedaban pendientes para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Comentarte sin mayor discusión, todo quedó muy bien, pues ya no, todo ya fluyó. ¿Cordial la sesión? ¿No hubo ya ajustes de cuentas entre diputados? Hasta el momento no, Arnoldo. Incluso también se aprobó otra reforma al Código Penal para lo de la legítima defensa, es agregarle la fracción sexta al artículo 34 del Código. Bueno, sí, se nos cortó la llamada con Carmen Pizano, pero prácticamente estábamos ya terminando el enlace. Vamos a ir a hacer una última revisión con Alfonsina Ávila de lo que está pasando.